¿Qué tal, amigos? Un muy, muy cariñoso saludo. Cuando nos podemos encontrar en un nuevo programa de Hablemos. Se trata de dialogar, se trata de compartir la vida y de plantear siempre temas muy existenciales que toquen nuestra cotidianidad. Saben que estamos en vivo y en directo, nos pueden escribir en el Facebook Live, en YouTube, Padre Carlos Yepes, o también en nuestro número de WhatsApp, escribirnos sus saludos, sus mensajes, sus correos. Le recordamos el número de WhatsApp 314-7575-444. Nos acompaña nuevamente Juliana Ramírez, que está con nosotros. Tuvimos la alegría de poderla acompañar hace algunos años en su matrimonio. Hoy es una feliz mamá, una líder dentro de un importante movimiento laical aquí en la ciudad de Medellín, y es una alegría tenerte, Juliana, con nosotros. Gracias, padre. Yo también me siento muy feliz de poder compartir esta experiencia de fe, lo que ha hecho el Señor en mi vida, y poderlo compartir con ustedes y con todas las personas que nos están viendo. Y como siempre, también nos acompaña Aymara Orozco. Saben que está en la recepción de los correos y ustedes pueden dirigirnos. Repetimos sus mensajes a propósito del tema que hoy vamos a hablar: la paciencia, una gran sabiduría de vida. Y de entrada vamos a hablar diciéndoles a ustedes que la paciencia es sobre todo un fruto del Espíritu Santo, enunciado en el famoso texto de Gálatas 5:22. Gálatas 5:22, donde se nos habla de la paciencia, fruto exquisito del Espíritu Santo. Pero podríamos, forzando un poco la etimología de la palabra, hablar de paciencia, y es la ciencia de la paz, paz, ciencia, la ciencia de la paz. Conservar la paz del corazón más allá de cualquier situación que tengamos en la vida. Un caso bien especial: a los enfermos en las clínicas o a los enfermos en la casa, los médicos lo llaman pacientes. Voy a visitar mis pacientes, voy a aplicar una unción de enfermos a un enfermo o a un paciente en una clínica. Y eso habla precisamente de una actitud espiritual y, si se quiere, de una actitud existencial para asumir, digamos, la realidad del dolor. Entonces vamos a trabajar este tema y los invitamos a que nos escriban, saludándolos a todos, orando por ustedes. Y de entrada queremos hacer una primera afirmación a propósito de la paciencia, y es decir que la vida es una paciente carrera hacia el encuentro con Dios. La vida es una paciente carrera hacia el encuentro con Dios. La persona que no tenga paciencia en la vida seguramente va a sufrir mucho, va a encontrar muchos motivos para la ansiedad, para los disgustos, para el fastidio, para las rabias, porque es que uno todo en la vida lo tiene que construir pacientemente. Uno estudia, después de 5 años, 6 años, logra un título profesional que se adquirió con esfuerzo y paciencia. En un noviazgo se construye una relación y pacientemente se va dando esa relación de cariño, de amor, y esto tiene que hacerse desde una realidad de no forzar procesos. Un hijo se espera pacientemente en su gestación durante 9 meses, y si el hijo nace de 7 meses, nace prematuro, tal vez va para incubadora. De manera que todo en la vida son procesos donde nos toca pacientemente esperar resultados. Esperamos con paciencia en el atafago vehicular, en medio de, por ejemplo, un mes de diciembre, tiempos de Navidad, cuando el tráfico en nuestras grandes ciudades es absolutamente insoportable. Esperamos pacientemente pagar un mercado en una caja registradora. Esperamos pacientemente en la fila de un cajero electrónico que entrega dinero o en un banco, y la vida nos lleva a esto, a tener paciencia. La vida es una carrera paciente hacia el encuentro con Dios. ¿Qué piensas de todo esto, Juliana, cuando estamos compartiendo este tema? Así es, padre, que la paciencia, de hecho, escuchaba una definición de las muchas que uno busca y encuentra, que dice que precisamente la paciencia es saber sufrir las contrariedades que nos presenta la vida y saber sufrirlas con fortaleza, es decir, como manteniéndonos de pie, sin lamentarnos, sin quejarnos, porque eso es muy importante. La paciencia es saber llevar esos sufrimientos, adversidades,
pero llevarlos con alegría, con amor, también dando gracias a Dios porque sabemos que todo hace parte como de su designio amoroso en nuestra vida. Tú tocas un tema muy importante, Juliana, y es precisamente la paciencia en las adversidades. Hay un libro precioso en la Biblia cuya lectura recomendamos ampliamente, el libro de Job. Lo llaman el santo de la paciencia, el santo de la paciencia. Aunque al principio él no fue tan enteramente paciente, él sentía de alguna manera un disgusto frente a Dios cuando pierde propiedades, cuando pierde su salud, cuando pierde su familia, cuando pierde todo. Y sus tres amigos, Sofar, Bildad y Elifaz, le dicen, si todo lo has perdido es porque Dios te está castigando. Y él se fastidia y dice, no, yo he sido un buen hombre. Este es un sufrimiento inmerecido. De hecho, toda la teología del libro de Job nos habla del sufrimiento del hombre bueno, del sufrimiento paciente del hombre inocente, del hombre inocente. Y esto nos recuerda también una expresión de San Agustín, cuando dice que la fuerza espiritual de un ser humano no se ve solamente en el bien que hace, sino en el mal que resiste pacientemente. La fuerza espiritual de un hombre no se mide solo por el bien que hace, sino por el mal que resiste pacientemente. Las abuelas decían, no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Pero en esos 99 años que nos toca soportar, hay que pedirle a Dios, como un fruto excelso de su espíritu, la paciencia. Y es una segunda afirmación que vamos construyendo con todos ustedes. La primera, la vida es una paciente carrera hacia la muerte, es el encuentro con Dios. La segunda afirmación que tú la has planteado, Juliana, es directamente hablar de cómo la vida necesita pacientemente superar, resistir, salir airoso, salir adelante de pruebas y sufrimientos en la vida. Hoy te preguntamos y te lo planteamos como un interrogante para que hablemos, para que nos comuniquemos, ¿cuál ha sido la clave para que tengas paciencia en la vida en medio de tus dificultades? ¿Cuál es la clave? ¿Cuál ha sido tu secreto para tener paciencia en medio de las dificultades? Porque uno encuentra, Juliana y amigos digitales, que muchas veces nosotros nos reventamos cuando esperamos el resultado de una situación o que se resuelva un problema. Y esto nos genera impaciencia, nos genera ansiedad, nos genera angustia. Y se trata de manejar, de controlar, de encauzar estos sentimientos, la ansiedad, la angustia, y decir cómo pacientemente sé superar mi enfermedad, cómo pacientemente sé superar este descalabro económico, esta pérdida de empleo, cómo pacientemente sé soportar la pareja con la que ahora hay solo confrontaciones, conflictos, discusiones, peleas, porque ahí es donde nos reventamos la mayoría de los seres humanos, no manejar pacientemente las dificultades. Sí, es padre, y yo creo que una de las cosas más importantes en la vida definitivamente para saber llevar esas contrariedades, porque la vida siempre las va a presentar, la vida está llena de, sí, de alegrías, pero también de dificultades, de sufrimientos, de cruz. No hay nadie que pueda decir que está libre de las adversidades y de las contrariedades. Yo creo que definitivamente aquí es importante la fe, una mirada de fe, precisamente esa paciencia. Es como esa fe que tenemos en Dios, esa fe que tenemos en los planes de Dios, en esa omnipotencia de Dios, en ese amor de Dios, en que Él actuará en algún momento y que todo lo que sucede, sucede para el bien de los que aman a Dios, que esa es también, digamos, nuestra esperanza como cristianos. Entonces también creo que es muy importante la fe y la oración para saber soportar como esos momentos y para saber tener paciencia. Yo pienso que es un planteamiento muy interesante el que formulas, y nos lleva a nosotros a plantear cómo los grandes personajes de la Biblia pacientemente esperaron en las promesas de Dios. Pensamos en un Abraham llamado el padre de la fe. Cuando en Génesis 22, en un relato sencillamente monumental, Dios le pide sacrificar a su hijo Isaac y pacientemente lo lleva lejos de la tierra, deja a los criados aparte, lo lleva a la colina de Moriah,
prepara el ara o la piedra del sacrificio, ata a su hijo según los sacrificios rituales de su tiempo, y solo en el momento final, cuando la paciencia parece que va a ser reventada, la promesa de Dios se cumple y a través del ángel o mensajero divino le dice: Abraham, detente, grande es tu fe. Has probado que a tu hijo, tu único hijo, lo más querido por ti, lo ibas a sacrificar por amor a mí. Es el santo o el gran patriarca de la fe, pero una fe paciente que sabe confiarse en las promesas de Dios. Cuando miramos a Moisés, que acompañó durante 40 años, sin hablar de que sea exactamente un tiempo cronológico, sino toda una vida, acompañó la travesía del pueblo hebreo, de la esclavitud a la libertad, de Egipto a la tierra de la promesa, la tierra prometida, Canaán. Nos dice que Moisés nunca pisó directamente la tierra de la promesa, sino que pacientemente se acercó a ella y desde la colina del monte Nebo saludó allá la tierra prometida de Canaán y entendió que Dios ya tenía a puertas al pueblo hebreo, al pueblo de Israel, de cumplir esa promesa de bendición. Esto nos lleva a nosotros a mirar lo que es la paciencia, confiándonos siempre en las promesas de Dios. Jesús fue paciente en la cruz y fue paciente en su pasión, sin proferir insultos, sin devolver agravios, en silencio, apoyado en el Padre Dios. Y esa paciencia de la pasión, crucifixión y muerte de Jesús fue compensada por el Padre Dios resucitándolo, triunfando sobre la muerte, saliendo glorioso, saliendo triunfador, victorioso sobre el mayor mal. Esto nos muestra eso muy lindo, lo que tú dices, Juliana, que la paciencia necesita de la fe, de la mirada de Dios y de creer sobre todo por fe en esas promesas de Dios. Estamos aquí en nuestro programa Hablemos y este tema, ¿cuál es la clave que has tenido en tu vida para ser paciente en las adversidades, para ser paciente en medio de las pruebas de la vida? Nos puedes escribir a nuestro Facebook Live, a nuestro YouTube, Padre Carlos Yepes, en nuestro número de WhatsApp 314-7575-444. Pero queremos mostrarles, antes de que nos envíen sus comentarios, un hermoso video de apenas un par de minutos. Miremoslo con paciencia. A propósito de estas cañas japonesas, vamos a descubrir cómo la fuerza de Dios pacientemente las va llenando de potencia y solo al final crecen prodigiosamente. Miremos este video. No hay que ser agricultor para saber que una buena cosecha requiere de una buena semilla, buen abono y riego constante. También es obvio que quien cultiva la tierra no se para impaciente frente a la semilla sembrada, jalándola con el riesgo de echarla a perder, gritándole con todas sus fuerzas: ¡crece, por favor! Hay algo muy curioso que sucede con el bambú japonés y que lo transforma en no apto para impacientes. Siembras la semilla, la abonas y te ocupas de regarla constantemente. Durante los primeros meses no sucede nada apreciable. En realidad, no pasa nada con la semilla durante los primeros 7 años, a tal punto que un cultivador inexperto estaría convencido de haber comprado semillas infértiles. Sin embargo, durante el 7º año, en un periodo de solo 6 semanas, la planta de bambú crece más de 30 metros. ¿Tardó solo 6 semanas en crecer? No. La verdad es que se tomó 7 años y 6 semanas en desarrollarse. Durante los primeros 7 años de aparente inactividad, este bambú estaba generando un complejo sistema de raíces que le permitirían sostener el crecimiento que iba a tener después de 7 años. Sin embargo, en la vida cotidiana, muchas veces queremos encontrar soluciones rápidas y triunfos apresurados, sin entender que el éxito es simplemente resultado del crecimiento interno y que éste requiere tiempo. De igual manera, es necesario entender que en muchas ocasiones estaremos frente a situaciones en las que creeremos que nada está sucediendo, y esto puede ser extremadamente frustrante. En esos momentos, todos tenemos que recordar el ciclo de maduración del bambú japonés y aceptar que en tanto no bajemos los brazos,
ni abandonemos por no ver el resultado que esperamos. Sí está sucediendo algo. Dentro nuestro estamos creciendo, madurando. Quienes no se dan por vencidos van gradual e imperceptiblemente creando los hábitos y el temple que les permitirá sostener el éxito cuando éste al fin se materialice. Si no consigues lo que anhelas, no desesperes, quizás solo estés echando raíces. El libro de Santiago capítulo 5 versículo 7 dice: Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Un saludo especial para todos los que en este momento nos están viendo a través de YouTube, nos escriben por WhatsApp y también están pues en el Facebook. Veíamos un mensaje bien bonito en el video donde nos hablaba de un bambú que se demora 7 años en sus raíces, pero 6 semanas en crecer. Eso es lo que realmente necesitamos nosotros en nuestra vida, poder tener paciencia para poder cosechar esos frutos que realmente nos van a ayudar en nuestra vida, nos van a ayudar en todo lo que realmente el Señor y todo lo que está a nuestro alrededor nos está diciendo que necesitamos para poder seguir adelante. Entonces, seamos como ese bambú, tengamos paciencia, a pesar de que tengamos que estar en esas raíces 7 años, intentando fortalecernos, intentando tener esa fuerza necesaria para poder crecer y que cuando salgamos realmente bienaventurados y con ganas de seguir adelante y no desfallecer. Bueno, y aquí tenemos unos saludos muy especiales de todos ustedes que nos están escribiendo en ese momento. Nos están saludando Claudio Violate desde México, Luz Azul desde Buenaventura, Colombia, Diana Marcela desde Manizales, Romaldo desde Entre Ríos, Colombia, Juan Carlos Jalisco desde México, Adriana Rasgado desde Osaka, México, Virginia Monsalve desde Venezuela, Ernesto Hernández desde Cartagena, Colombia, Marco Antonio desde la ciudad de Hidalgo, México, Gloria Jiménez desde Paraguay, María Oviedo desde Sincelejo, Colombia, Carmenza Álvarez desde Bucaramanga, Colombia, Viviana Elizabeth desde Chile, Henry Aristizábal desde Carmen del Viboral, Eusebio Rincón desde Carolina del Norte, Sonia Zuluaga desde El Peñol, Colombia, Luis Alirio Nariño desde Colombia, Victoria Valeria desde Barcelona, España, Cindy Arias desde Costa Rica y Lucy Lovati desde Argentina. Bueno, unos saludos muy especiales nos envían desde todas partes del mundo, desde Colombia, México, desde Estados Unidos. Bueno, un cariñoso y afectuoso saludo para todos. Padre, tenemos por acá pues 2 preguntas para Juliana muy importantes que me gustaría que nos respondieran y compartir con ustedes en este día con este tema tan importante de la paciencia. Nos dice Henry Aristizábal: Padre, con respecto al tema, ¿cómo manejar el mal genio en el matrimonio? Y nos dice Juan Orozco: ¿cómo se relaciona la paciencia a la inteligencia emocional? Para ahí 2 preguntas para que nos solucionen. Pues primero, gracias a todos nuestros amigos digitales, muchos aquí en Colombia, un saludo cariñoso para todos, la hermana Nación de Venezuela, por la que oramos frecuentemente en las Eucaristías Digitales, al sur hablamos de Argentina, hablamos de Uruguay, hablamos también de México, de Estados Unidos, de España. Un saludo para todos. A ver, la paciencia se desarrolla solo con paciencia. Esto no es un cambio de la noche a la mañana. Uno ve que la mayoría de los matrimonios entran en conflictos por falta de paciencia. Y esto es un don, o mejor, un fruto del Espíritu Santo que hay que pedir todos los días, pacientemente, confiadamente, esperanzadamente. Uno no cambia de la noche a la mañana. En el tema de si la paciencia hace parte de la inteligencia emocional, sí, porque es que nosotros descubrimos que cuando tu pareja o tu compañero de trabajo o un amigo, una persona con la que interactúas, está salida de la ropa, no es el momento de una respuesta airada, no es el momento de levantar la voz, no es el momento de fastidiarte, no es el momento de hacer un reclamo. Todo en la vida tiene su oportunidad
Y a veces solo pacientemente escuchar el agravio, las descargas emocionales de otra persona que puede venir cargada del tráfico vehicular cuando llegó a su casa, porque perdió un dinero, porque el carro se le estropeó el motor, cualquier situación, es que somos seres complejos y hay muchas circunstancias que nos pueden afectar en lo emocional y en las relaciones interpersonales. Por eso decíamos, la paciencia es una poderosa sabiduría en la vida. Pero a ver, Juliana, tú eres casada. Y aquí hay una pregunta que yo creo que es más para ti como casada, de cuando dicen, ¿cómo en el matrimonio es ser paciente con el cónyuge? Bueno, padre, al respecto, precisamente escuchaba una frase de un obispo español, se llama Monseñor Munilla, que es muy, muy interesante, que decía, hablando de la paciencia y del vicio, pues como opuesto a la paciencia, que era como la ira, ese salirse de casillas, decía que quien no está en paz con Dios, no está en paz consigo mismo. Y quien no está en paz consigo mismo, está en guerra con todos los que le rodean. Entonces él decía que precisamente la falta de paciencia, por así decirlo, es un problema interior. O sea, lo de afuera simplemente son cosas que nos detonan. Es como algo que está mal en nosotros. Estamos mal con los demás porque estamos mal nosotros interiormente. Entonces primero tenemos como que aquietarnos nosotros. Él decía como que la impaciencia, la ira, es un autorreflejo, es un autorretrato. Si yo tengo mala relación con los demás, es porque muchas veces estoy mal conmigo mismo y estoy mal en mi relación con Dios. Entonces hay que arreglar esa relación con Dios, conmigo mismo, tener paz interior para poder tener esa paz con los demás. Y escuchaba algunos consejos que él daba, como por ejemplo, y que es muy importante obviamente en la vida conyugal, que uno convive todo el tiempo, en la convivencia sí que se necesita la paciencia y se tiene que ejercer todo el tiempo. Y decía como que en primer lugar hay que hacer contra a nuestros sentimientos, como el contraataque del que habla San Ignacio de Loyola, ¿verdad? O sea, no me puedo dejar llevar por lo que siento ya, sino que tengo que tomar aire. Y decía, bueno, si sientes impaciencia, ira, cuenta hasta 9, y si no basta, cuenta hasta 100. Pues como que, pero cálmese. También decía, en un momento en que te sientes como intolerante, con explosividad, que estás como en un momento de cólera, o sea, calla, 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 no digas nada, no hagas nada, porque no es un momento para hablar ni para tomar decisiones, luego nos arrepentiremos de esto. Entonces son como consejitos que uno debe ir teniendo en cuenta, que es mejor en esos momentos callar, es mejor a veces apartarse y esperar a que la otra persona se tranquilice. Y también tener en cuenta que en esa vida conyugal hay que amar a la otra persona como es, y a través del amor cambiarla. Uno no cambia al otro a través de los reproches, de los, no sé, de criticarlo, de cuestionarlo, de pelear con él. Eso no cambia a nadie, pero el amor sí, el que el otro se sienta amado y aceptado, puede ir a ayudarle pues como a transformarse y a ser mejor. Hay una hermosa expresión, Juliana y amigos digitales, de Romanos 8:28, cuando dice, todo sirve para el bien de aquellos que aman a Dios. Esto, en palabras muy sencillas, es sobrenaturalizar. Mirar con los ojos de la fe los acontecimientos que aparentemente parecen más adversos y que nos disparan en nuestra estabilidad y equilibrio emocional y espiritual. Muchas veces frente a situaciones adversas decimos, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué me tocó la esposa más brava o me tocó el esposo más difícil? ¿Por qué si yo he sido una buena persona? Y empezamos nosotros como a reclamarle a Dios. Y en el fondo es una mirada muy humana, muy horizontal, muy falta de trascendencia. Y es aprender a descubrir en todo en la vida lo bueno, pues qué fácil manejarlo con paciencia, qué fácil uno sentirse bendecido si ese día te aumentaron el salario en tu empresa, si te hicieron un reconocimiento, si disfrutaste de una bonita celebración con tu pareja en una fiesta, si estás de cumpleaños, no sé, hay tantas realidades donde uno dice qué fácil es descubrir como el amor de Dios, pero es precisamente en estas situaciones adversas donde uno tiene que decirse a sí mismo, todo lo que hoy vivo sirve para mi bien, si amo al Señor. Y esto te tiene que llevar a algo que te va a resultar escandaloso, pero voy a decirlo. Lejos de rezongar, lejos de exigir, de reclamar a Dios,
Aprende a agradecer a Dios esa persona difícil, ese adolescente que te roba la paciencia, ese jefe que no te ve nada bueno, esa persona con la que tú dices no hay en absoluto química, no hay feeling con ella. Aprender a agradecer toda esta situación y decir, allí está el Señor haciendo bien, perfeccionando mi vida, haciéndome crecer, puliéndome espiritualmente, ayudándome a ser una persona paciente, comprensiva, integral. Es que todo esto nos lleva a morir a nosotros mismos. Porque uno quiere que a veces la otra persona sea del tamaño de mi bolsillo o del gusto de mi corazón, de las apetencias que yo tengo. No, cada persona es distinta y las circunstancias de la vida usualmente no suelen acontecer como a mí me parecen, sino que el mundo es como es y la vida se desarrolla como se desarrolla. No es la vida, las personas o el mundo quienes tienen que adaptarse a mí. Soy yo quien pacientemente tengo que comprender el mundo de los demás, las circunstancias que vivo, por más que nos puedan resultar adversas. Pero bueno, tenemos un segundo video que queremos compartir con ustedes y que nos parece que es una reflexión muy bonita que nos va a ayudar a todos a crecer en este tema nada fácil de la paciencia. Veamos este video y disfrutémoslo. Antes de morir, vive. Y algunas otras cosas que decía, antes de herir, siente, antes de escribir, piensa. Es decir, la paciencia, como lo decía ahorita el padre, es la ciencia de la paz, de saber esperar y de saber esperar en todo momento, la vida continuamente, en las cosas más sencillas, más pequeñas, en la cotidianidad, en el diario vivir, nos exige esperar, nos exige calmarnos, nos exige reflexionar, nos exige ser pacientes. Entonces, muy bonito que acojamos esta invitación que se nos hacía y vamos a ir en este momento con otras preguntas que tienen nuestros amigos digitales. Vamos con Aymara. Bueno, sí, padre, Juliana, pero antes de dar los comentarios y las preguntas, quiero dar este mensaje para todos ustedes. La gente piensa que la paciencia es la capacidad de esperar, pero no es así.
La paciencia es cómo nos comportamos mientras esperamos. Bueno, ahora sí tenemos unos mensajes bien importantes de nuestros amigos digitales. Nos dice Norma Estrada: hola, yo era muy impaciente, pero con los años y las pruebas en mi vida he puesto todas mis preocupaciones en las manos de Dios. También un saludo muy especial para Hernán, que él nos llama mucho padre desde Orlando, Florida, y nos quiere dar pues sus saludos y que Dios lo bendiga. Nos dice Norma Gordillo: cuando somos pacientes sufrimos menos. Al contrario, cuando desesperamos y nos exasperamos, se desencadenan sentimientos muy negativos y que resienten en el alma. Graciela Esparza nos dice: padre, pido un consejo. ¿Cómo lidiar mejor con un papá que es de un carácter extremadamente fuerte? Él explota de la nada con mi mamá y es así todo el tiempo, nos dice Graciela Esparza. Y también nos dice Ólida: padre Carlos, cuesta conseguir la paciencia. La palabra misma lo dice, pero mediante Dios lo conseguimos, la paciencia, gracias a Dios. Hay un texto precioso que leemos mucho en las liturgias matrimoniales, y es la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 13. Allí está contenido el llamado himno al amor o el himno a la caridad. Y una frase dentro de los calificativos del amor es esta: el verdadero amor es paciente. Luego agregará: es servicial, no se enoja, no es orgulloso, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, todo lo perdona. El verdadero amor no pasará jamás. Pero una de las primeras calificaciones del verdadero amor es este: es paciente. Cuando nos habla nuestra amiga digital, Graciela, el papacito que es difícil, Gracielita, primero saludándote y segundo decir, personas difíciles han existido siempre, existen hoy y probablemente existirán. No convivimos con ángeles, no existen papás o mamás o cónyuges o hijos o hermanos o vecinos o amigos perfectos. Existen papás y mamás, existen seres humanos. Y en esto, si uno no tiene amor, no va a tener paciencia. Uno se va a desquiciar, uno se va a salir de la ropa, uno se le va a subir la sangre a la cabeza, uno va a decir más de lo que dice el otro, uno va a gritar más de lo que grita el otro, uno se ofusca, uno se fastidia. Orar por ese papacito, si es groserito, si es de temperamento difícil, orar por él, que mi Dios, allí donde nos llega la mano humana por la palabra persuasiva, porque de pronto se le ha confrontado y le dice: tú porque eres así, pero porque todo lo respondes mal, porque eres una persona que se enoja por pendejadas, no digo esta expresión porque en México no se entiende bien, se enoja por pequeñeces, entender nosotros que además de hablarle a un ser humano, exhortándolo a que cambie su vida, orar por él y en todo caso entender que esa gotica de amor paciente logra ablandar el corazón más endurecido. Pero avancemos en algo que me parece muy bonito y es una característica de la paciencia, Juliana, Aymara y amigos digitales, y es que la paciencia no se cansa de hacer el bien. Es una dimensión que a veces no abordamos y hay personas que dicen: padre, ¿qué he sacado en la vida de servirle a los demás? Me han pagado mal, me han utilizado, me han pagado con ingratitud, me han traicionado. No, porque es que tú no puedes, como nos decía ahora el video inicial, esperar mucho de los demás porque entonces te vas a decepcionar. Los textos evangélicos nos dicen: no nos cansemos de hacer el bien. La carta de Pablo a los Romanos nos dice: nunca devuelvas mal por el mal que te hacen, sino devuelve bien a la otra persona. Entonces es aprender en la vida
a descubrir y a reconocer que a veces nos equivocamos y que las cosas hay que saberlas manejar y llevar más allá del reconocimiento humano por amor a Dios y por agradar a Dios, por agradar a Dios. San Alberto Hurtado, el famoso santo chileno, les gustaba mucho decir esta expresión, contento, Señor, contento, porque en el fondo buscaba agradar a Dios antes que a los hombres, de manera que esa mamá con sus hijos no se canse de hacer el bien, ese amigo para sus amigos no se canse de hacer el bien, ese hermano mayor para sus hermanos menores no se canse de hacer el bien, esa religiosa, ese sacerdote, no nos cansemos de hacer el bien. Lo hacemos para agradar a Dios y para gloria de Dios, más que para agradar a los hombres. Bueno, pero el tiempo nos avanza y queremos mostrarles un video final que pensamos que recoge mucho de lo que hemos compartido a lo largo de este programa y que nos va a ayudar a crecer en este fruto del Espíritu Santo, que es la paciencia. Paciencia, talento que parece estamos olvidando en la actualidad. Todo lo queremos para allá, resultados inmediatos, pedir y mañana tener. La paciencia no es estar sentados esperando que todo llegue a tus pies. La paciencia es comprender que todo llega y pasa en su debido momento. Es confiar ciegamente en las promesas de Dios. La paciencia va de la mano con la perseverancia, pues hay que ser perseverantes para lograr las metas, y hay que ser pacientes para llegar a ellas. Debemos ser pacientes para perfeccionarnos, para conocernos a profundidad, para aceptar cada una de las bendiciones y lecciones que Dios envía en el momento. Una persona paciente no es aquella que se lamenta o reniega de lo que le falta, de no tener todo lo que quiere cuando lo quiere. Paciente es aquel que agradece cada fase de la vida, por muy mala que sea. Sabe esperar y acepta que mejores momentos han de llegar, y aprende del mal momento que está pasando. Ser paciente es ser sabio. Las personas sabias han pasado todos los momentos de la vida, buenos o malos, y han aprendido de cada uno de ellos. Sé paciente y confía en las promesas del Señor. Amigos, un hermoso video que recoge de alguna manera como lo que hemos venido compartiendo a lo largo de este programa. Se nos acaba el tiempo y como lo hacemos cada semana, queremos ponerlos en oración. Queremos darle gracias al Señor por sus vidas y pedir para todos este fruto excelso del Espíritu de Dios, la paciencia. Te invitamos a que abras tus manos, a que cierres tus ojos y a que le entreguemos al Señor este deseo de ser pacientes, que lo pidamos como un don, un fruto del Espíritu de Dios en nuestra vida, que reconozcamos que es una grande sabiduría para nuestra existencia. Como dice bellamente el libro de Proverbios, en el capítulo 16, más vale ser paciente que valiente, más vale dominarse a sí mismo que conquistar ciudades. Es que con paciencia se educa mejor y más fecundamente a los hijos. Con paciencia se sobrelleva mejor la relación conyugal. Con paciencia obtienes mejores resultados del equipo de trabajo allá en tu oficina. Con paciencia, cuidas más tu salud cuando no te exaltas frecuentemente por cualquier situación frustrante que no salió como tú lo deseabas. Hoy recogemos esa bella expresión del libro del Éxodo en el capítulo 14, cuando nos dice: ustedes pacientemente esperen que el Señor presentará batalla por ustedes. Cuando tengan un enemigo, un detractor,
una persona intrigante, cizañera, dañina, enferma, simplemente pacientemente espere en el Señor que Él dará la batalla por ti. Pero quizás la paciencia es la gran sabiduría de la vida, porque nos dice el Evangelio de San Mateo en el capítulo 24, que el que pacientemente se mantenga firme hasta el final, alcanzará la salvación. Hoy te invito para que aspires a lo más alto de la vida, tu propia salvación, el gozar de la gloria eterna de Dios, el disfrutar de la vida nueva que solo Él nos comunica. Y esta vida nueva solo se puede obtener a fuerza de darle paciencia. A la paciencia como actitud existencial y espiritual para nuestra vida. Hoy, Señor, te pedimos levantarnos cada día pidiendo paciencia para cada una de las situaciones y circunstancias que podamos vivir. Y con estos sentimientos e intenciones queremos a ustedes bendecirles en este día. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ha sido un gusto poder compartir este ser con Juliana, con Aymara. Qué bueno podernos encontrar dentro de una semana con otro tema que queremos anunciar: cómo alimentar la esperanza en un mundo de conflictos. ¿Cómo mantenernos esperanzados? Esperar contra toda esperanza, nos dicen los textos del Nuevo Testamento. ¿Cómo saber que Dios está allí en medio de la tormenta? Un valor muy importante que necesita el hombre de hoy, alimentar la esperanza de cada día. Pero esto será dentro de una semana. Nuevamente, gracias por su sintonía y porque hablando la gente se entiende. Por eso compartimos este programa Hablemos. Dios los bendiga. El Señor los cuide a todos.